gobernanza del país, democracia. Comencemos entonces por una dimensión muy importante, que es la dimensión del Estado, el Estado social, el Estado de bienestar. ¿Qué quiere decir eso del Estado de bienestar y qué incluye el Estado de bienestar? Ahí hay básicamente cinco intervenciones. La primera son las transferencias sociales, que como su nombre indica, transfiere fondos de un grupo social a otro, del cual el más importante es la seguridad social, en la que los empresarios y trabajadores contribuyen a las cajas de la seguridad social que pagan los beneficios, los cuales el más importante son las pensiones. Las pensiones de vejez tienen una enorme importancia para explicar la calidad de vida de los ancianos y pensionistas en este país. Fíjense que sin la seguridad social, sin las pensiones de vejez, el 68% de los ancianos en ese país serían pobres. Es el programa antipobreza más importante que existe en España y no se ve, percibe, se considera como antipobreza. En cambio, Luis, si desaparecieran las pensiones, casi el 70% de los ancianos serían pobres. El otro grupo son aquellos servicios como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a familias, escuelas de infancia, servicios a las personas con dependencia, servicios sociales, vivienda social. Esto es un capítulo de una enorme importancia. No hace falta que lo enfatice acá para explicar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Luego, otro tipo de intervenciones son aquellas en las que el Estado no provee o financia, pero garantiza una serie de derechos al ciudadano, bien como trabajador, bien como consumidor, bien como residente en un territorio. Y entonces esas intervenciones de tipo laboral, en defensa del consumidor o ambientales, juegan un papel clave en la que el Estado, y no solo central, sino autonómico y municipal, que también son Estado, no financia o provee, sino que establece unas normas y sanciona a aquellos que no cumplen aquellas normas. Creo que estoy en mayor explicación. Y esto es importante porque en España, por lo general, tenemos las normativas ya bastante adelantadas a nivel de Europa y, en cambio, la parte sancionadora es muy débil. Lo verán ustedes más tarde. O sea, que en ese aspecto tenemos un Estado rígido, pobre y muy débil. Bien. Y ahí las normativas pueden estar muy bien y, en cambio, no se respetan. Y los que tienen más poder ni siquiera las leen. Y esto es importante que se sepa. Luego, la cuarta intervención es la creación de empleo, en la que el Estado tiene la responsabilidad de establecer la infraestructura de servicios para que el mundo empresarial cree empleo. Pero fíjense que en muchos países, hoy en Europa, cuando el mundo empresarial no produce suficiente empleo, se considera responsabilidad pública la de crear empleo. Un tipo de intervención de una enorme importancia en estos momentos de recesión y enorme desempleo. Y que, en cambio, esa responsabilidad del Estado no tiene visibilidad mediática. Pues esto es lo que en muchos países consideran una importancia. Fíjense que tenemos mucha evidencia científica que muestra que la variable más importante para explicar la calidad de vida de nuestra ciudadanía es el trabajo. Y de eso tenemos evidencia abrumadora. Por ejemplo, en Estados Unidos hicimos un estudio en Hopkins, financiado por los institutos de salud NIH, los famosos NIH de Estados Unidos, y que nosotros estamos interesados en saber por qué unos ciudadanos estadounidenses viven más años que otros. Una pregunta muy importante. Y me gustaría hacer un estudio semejante en España porque los españoles viven más años que otros. Y fíjense que la variable más importante para explicar por qué unos ciudadanos vivían más años que otros era el tipo de trabajo y la satisfacción y control sobre su trabajo durante su vida laboral. De manera que aquellos que habían hecho un trabajo repetitivo, poco estimulante, poco gratificante, tenían una esperanza de vida mucho menor que no aquellos que tenían un trabajo estimulante,
gratificante y que resultaría satisfactorio. Desde el punto de vista, y esto tiene una enorme importancia que hablaremos más tarde en cuanto a el impacto que ello pueda tener en el alargamiento de la edad de jubilación de las pensiones. Pero el trabajo es un elemento muy importante y define la ciudadanía. Sabemos, por ejemplo, que un carpintero tiene sueños distintos al de un médico. Un carpintero es carpintero 24 horas al día, incluso cuando duerme. Y un médico es médico 24 horas al día, incluso cuando duerme. O sea, el trabajo determina, configura incluso la manera de ver de aquella persona. Y esto es de una enorme importancia. Y en cambio, por ejemplo, se da mucho más hincapié al consumo que no al trabajo. Pero fíjense que la ciudadanía, en su vida cotidiana, que le genera enorme conocimiento, lo sabe ya. Los académicos no lo saben, no es atípico, pero la gente de la calle lo sabe, porque cuando uno se encuentra al otro, dice, ¿y cómo se llama usted, Juan? ¿Y qué hace usted? No dice, ¿y cuánto tiene usted? Dice, ¿y qué hace usted? Pues mire usted, yo soy trabajador del acero, o yo soy secretaria, o lo que fuera. Porque cuando uno sabe qué es lo que hace, ya sabe muchísimo sobre aquella persona, ¿verdad? La gente en su cotidianidad, ¿y usted qué hace? No dice, oiga, ¿y usted cuánto dinero tiene? ¿O cuánto consume? No es el mundo del consumo el que define a la persona. Porque lo que uno tiene depende de lo que uno hace, no es al revés. ¿Me explico? Y eso es de una enorme importancia, porque hay que recuperar el entendimiento del trabajo. Y eso tiene muchas implicaciones que discutiré más tarde. Bien, y el Estado tiene la obligación de ofrecer trabajo y buen trabajo. Es uno de los derechos humanos garantizados, o al menos prescritos en las Naciones Unidas. Y luego otro capítulo es la reducción de las desigualdades sociales. Sabemos, la evidencia ya abrumada, que aquellos países que tienen menos desigualdades sociales tienen mayor calidad de vida. Y de esto hablaré más tarde. Bien, estas son las grandes intervenciones del Estado que afectan la calidad de vida. Bien, ¿cómo se mide un estado de bienestar? ¿Cómo se ve si nuestro estado de bienestar es mejor o peor que otro, el del vecino? Bueno, hay tres indicadores. Uno es el gasto público social con porcentaje del PIB. Espero que todos lo vean bien, ¿verdad? ¿Lo ven ustedes bien atrás? ¿No? Bien. El otro indicador es el gasto público social por habitante, que se mide en unidades de poder de compra. No se asusten si no saben qué es eso, se lo explico ahora. Un euro en Alemania compra menos cosas que un euro en España, porque la calidad de vida es mayor en Alemania que no en España. Entonces, cuando queremos comparar países, no podemos tomar el euro como tal, porque tienen diferente capacidad adquisitiva a aquel euro. Tiene que estandarizarse por el nivel de vida, no sé si me estoy explicando. Y eso es lo que se llaman euros estandarizados o unidades de poder de compra. Esta es lección número uno en la economía política. Pero es así de fácil. Es euros estandarizados. Y cuando yo esté utilizando euros estandarizados, no son euros, pero casi, o sea, no se preocupen. Tengo que hacer esa aclaración porque si no se puede crear una cierta confusión, pero no se preocupen demasiado porque la distancia no es mucha. Y otro es el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado de Bienestar. Bien, veamos cómo está España, porque además las voces conservadoras y liberales dicen que tenemos un Estado de Bienestar hipertrofiado, que está agobiando la economía, que está ahogando la eficiencia, etc. Bueno, veamos. Y comencemos por el último indicador. El porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado de Bienestar. ¿Cuántos españoles
Suecia casi un 25%. Uno de cada cuatro suecos trabaja en los servicios públicos de Estado y Estado. En España, uno de cada 10. Y fíjense en la nota de pie de página. España es el país de la Unión Europea, los 15, que es el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico que España. Tiene un porcentaje menor, es uno de los países que tiene menor porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios sociales del Estado de Bienestar. Bueno, pero ustedes que cuando se ve que hay demasiados funcionarios, que además los conservadores liberales lo acentúan como funcionarios, incluso lo alargan para que vaya más largo, pues ustedes, díganle como os digan, pero empleados públicos tenemos muy pocos. ¿Sí? O sea que con esos datos es ahí donde a mí me alegra recibir de vez en cuando alguna nota en mi blog en la que hace poco un obrero de La Coruña me dice: no sabe usted lo que me ayudó ese trabajo, porque en un debate que tuvimos pude arruinar a algún empresarial que me estaba diciendo que había demasiados empleados. Y yo, pues mire usted, la persona ahora dice esto, ¿tiene usted algún otro número? Es esa la lucha de ahí que tienen que leer mi blog. Tienen que tener datos para contrarrestar la enorme avalancha. Es fundamental que se entiendan esto. Bien, veamos ahora otro indicador. El porcentaje del gasto social, todo lo que se gasta en pensiones, en servicios públicos, etcétera, etcétera. Como porcentaje del PIB, que como saben ustedes, el PIB es la riqueza. Pues fíjense, España 21%, Unión Europea 15%, 27%, Suecia 30%. Oiga, vean en la nota de página. España es el país de la Unión Europea 15% que tiene un gasto de protección social proporcional al PIB más bajo que el Luxemburgo e Islandia. Ah, perdón. Perdón. 21% España, Unión Europea 15%, 27%, Suecia 30%. ¿Me han seguido? Bien. Vamos ahora a unidades de poder de compra. Euros estandarizados. España, 5.526. Promedio de la Unión Europea de los 15, 7.400. Suecia, 9.000 y pico. De nuevo, España tiene gasto público por habitante más bajo de la Unión Europea de los 15, después de Portugal. Y todos estos son datos del 2007, porque quiero analizar hasta 2007, que además es el último año en que la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, que se llama Eurostat, recoge estadísticas. Pero además, es como 2007, no solo porque son los únicos datos que yo tengo, sino porque quiero luego analizar qué ha pasado a partir de entonces, que es la crisis. Estoy hablando en la situación antes de iniciar la crisis. Pero ustedes... Y pongo ahí Cataluña porque a veces, cuando yo volví del exilio, siempre decía España va bien. Y en Cataluña la derecha decía Cataluña va mejor. Cuando yo miraba los datos, decía que España iba muy mal y Cataluña va peor. Y continúa yendo peor. A pesar del tripartito que ha hecho mucho y bien, pero el retraso era tal que todavía estamos a la cola de Cataluña y a la cola de Europa. Bien. Vamos entonces, ven ustedes. Que mírese cómo se mire, el estado de bienestar en España está muy poco desarrollado, estamos a la cola de la Unión Europea de los 15. Esto hay que decirlo con toda contundencia, porque esa avalancha que se nos llega es que tenemos un estado de bienestar excesivo, hipertrofiado, que ahoga la economía. Pues miren ustedes, los datos no lo muestran. Y esto es muy importante. Otro argumento ahora que se da de que hemos estado gastando más de lo que tenemos. Esto lo ha dicho el señor Rajoy, el señor Mas en Cataluña dice cada 2x3, que es que nos tenemos que apretar el cinturón. Es una expresión que asume que uno pues tiene unos pantalones mayor pantalón para el cinturón, porque estamos ya muy delgadillos. O sea, apretarlo todavía más puede que nos carguemos al paciente. O sea que desde el punto de vista, esa imagen de que tenemos que adelgazar porque ya hemos comido demasiado, asume de que ya estamos en una situación refractaria. Pero lo que es peor es que asume
de que no tenemos los ojos, ¿eh? Cuando se dice que nos estamos gastando más de lo que podemos, bueno, pues es una frase muy convincente, pero oiga, veamos los datos. Veamos los datos si es cierto o no. ¿Y cómo se puede probar o desprobar que esto es? Pues muy fácil. Miren ustedes, España no es un país pobre. El Producto Interno Bruto per cápita de España es ya el 94% del PIB per cápita del promedio de la Unión Europea a los 15. ¿Me van siguiendo? Sí. Algunos me mueven la cabeza y no sé qué quiere decir eso. Se han dormido ya, pero oiga, ayúdenme. ¿Está claro hasta ahora? Sí. Entonces, ya no somos tan pobres. Estamos ya llegando al nivel de los más ricos. Estos son los países más ricos de Europa. Sin embargo, el gasto público social por habitante no es el 94%, sino el 74% del promedio del gasto público social por habitante de la Unión Europea de los 15. ¿Me van siguiendo? Oiga, es que fíjense, si en lugar de ser 74 fuera 94, gastaríamos 66.000 millones de euros más. ¿Se dan cuenta? Oiga, no, no, es que nos gastamos mucho menos de lo que nos corresponde por el nivel de riqueza económica que tenemos. ¿Me oye? O sea, cada vez que usted oiga esa frivolidad por la televisión, por la radio, por los tertulianos, que yo los defino como los todólogos, saben de todo y no entienden nada. Pero fíjese, es importante que ustedes llamen al teléfono y le diga al tertuliano que ha dicho la tontería que ha dicho, oiga, pero como nos dice que no nos podemos gastar, sino gastamos menos de lo que nos corresponde. ¡Hágalo! No se oiga aquella idiotez y se quede parado. Haga algo, llame y diga ahí, sobre todo, tiene que comprobar que sea en directo, nunca insulte. Se lo diga con toda amabilidad, pero oiga, usted no sabe lo que habla, fíjese. Estamos subfinanciando, tenemos más dinero de lo que nos gastamos en el estado de bienestar. ¿Me explico? Esto es fundamental que se entienda, porque no es cierto. Entonces, cuando el señor Rajoy lo dice, pues tiene unos asesores pésimos. Y cuando se dice constantemente, es que se ha convertido en un dogma en este país. Es que tenemos que reducir porque hemos gastado demasiado. Pero, oiga, ¿cómo usted puede decir esto? Si fueran estudiantes míos, les da un suspenso en letras mayúsculas. Y algunos de ellos son dirigentes políticos, incluso alguna ministra de Economía. ¿Me explico? Es fundamental que ustedes sepan esos datos. Veamos entonces qué pasa ahí. Los recursos existen en España. ¿Cuál es el problema? Que el Estado no lo recoge. ¿Y por qué no lo recoge? Mire, estos datos se lo explican muy bien. Los ingresos al Estado en España representan solo el 34% del PIB. ¿Lo ven ustedes al final ahí? 34%. Es, de nuevo, el Estado dentro de la Unión Europea los 15 que recoge menos dinero y que el Estado ingresa menos. ¿Me van siguiendo? La Unión Europea los 15 es el 44%. Oiga, Suecia es el 52%. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver quién paga esos impuestos. Trabajador de la manufactura. En cualquier país, el trabajador de la manufactura es el mejor pagado de la clase media. Pues bien, el trabajador de la manufactura, digamos el trabajador de la SEA, paga el 74% de los impuestos que paga el trabajador de Volvo en Suecia. ¿Me van siguiendo? Pues el trabajador de el 100. Entonces, el de España paga 74%. Bueno, es menos. Pero oiga, la diferencia tampoco es tan grande, porque estamos hablando con Suecia, que es el país. En cambio, el 1% más rico de España, los superricos, ¿cuánto pagan en impuestos comparado con los superricos en Suecia? El 20%. ¿Me vais siguiendo? Bien, entonces, ¿por qué el
los dineros de los superricos? Ya que es una pregunta totalmente lógica. Y no se hace. Y no se hace. Y la pregunta clave. Es la pregunta clave. Te explico. Porque el